Llega el cuarto Festival Navideño Cultural Guadalupe 2011. Todos reunidos en una sola familia, esperando el nacimiento del Salvador. Del 16 al 24 de diciembre, celebremos la Navidad. Desde las 6 de la tarde, Santo Rosario, novena, actos culturales y concursos. La Navidad se vive mejor con Guadalupe Estéreo y TV Guadalupe en el cuarto Festival Navideño Cultural Guadalupe 2011. Del cierre de ese Festival Navideño Cultural Guadalupe 2011, agradecimientos a quienes también hicieron posible que esta Navidad, que estas novenas llegaran hasta sus hogares a través de la señal de TV Guadalupe, de Guadalupe Cero, Multicop, la cooperativa de ahorro y crédito agropecuaria de Guadalupe. Agradecimiento también para Nancy Velasco, Almacén Fucsia, para el supermercado Novedades Casánica, para el señor Carlos Aguilar, concejal electo, también para la señora Ninfa y el señor Gonzalo Ucedo. Un agradecimiento enorme, también el agradecimiento para Nelson Alba. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno que en este día en que vamos a celebrar Navidad nos congreguemos aquí para tener un momento recreativo, especialmente para los niños. Un aplauso a los niños, porque la Navidad es para ellos. Nos recuerda que Jesús, haciéndose niño en Belén, nos viene a traer amor y bendición a todos. Invitarlos para que, participando de una manera gozosa y contemplando lo del último día de la novena, poder construir un mundo en santidad, en unidad y en paz, esta noche nos podamos dar el gran abrazo de la Navidad. Al Padre Sadi por sus palabras, por esa apertura a ese último día de novena. Yo quiero que me recuerden cuál es el lema de la Navidad, ese lema que estamos viviendo todos los días, que estamos repitiendo en las Eucaristías. De nuevo. Celebrar la Navidad nos renueva en la unidad. Se les olvidó la primera parte. Nos renueva en la unidad. Y celebrar la Navidad. Muy bien. Cristian Mauricio. Cristian Mauricio. A Cristian vamos a entregarle este detallito de Navidad. Con mucho cariño. Carlos, me hace el favor y me dice qué número es. Número 8. ¿Quién dice el número 8? Bueno, un fuerte aplauso para Yulei. Comunidad. Por eso somos una sola familia y vivimos como una sola familia. Por eso vamos a recibir con un fuerte aplauso a la comunidad de San Ramón que nos trae la siguiente dramatización. Un fuerte aplauso. ¿Cómo ha ido? Bien. Esta noche el Señor vendrá a visitar esta casa y a toda tu familia. Prepárate. ¿En serio? No lo puedo creer. Voy a prepararlo todo.
Claro que sí, debes prepararte muy bien porque el Señor va a venir a visitarla. Eso te lo aseguro. Necesito que me dé un trabajo, estoy embarazada y necesito comprarle ropa para mi bebé. Necesito trabajar. Estas son horas de molestar, ¿no ve que estuve muy ocupada preparando la cena para una persona importante que va a venir a visitarme? Mercedes, pero es que necesito trabajar, yo le colaboro en lo que sea, yo le ayudo a trapear o a lavar la ropita o a hacer el aseo. No sé, creo que tiene bastante dinero, creo que nos va a traer muchos regalos, creo. ¿En serio? ¡Wow! ¡Ay, se me partieron las horas, carro! Poco después, un hombre sucio de grasa llamó a la puerta. ¡Ay, ¿quién es? ¡Uy, Dios mío! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué necesita? Señora, que se ahorre y me ayuda. ¿Aquí quiere? Estoy demasiado cansado. ¿Será que no puedo trabajar tranquila ni un segundo? ¿Será que ya llegó Jesús? ¡Ay, yo creo que sí! Por favor, quietico. Siguiente, al despertar, la señora se encontró con un gran espanto frente a un ángel. La cena quedó lista. ¿Usted por qué me pudo mentir de esa manera? Me dijo que Jesús venía, yo lo preparé todo y la cena está lista y él nunca apareció. ¿Qué pasó? ¿Cómo usted me puede hacer esta broma? Entonces dijo el ángel: Señora, yo no fui el que mentí. Fueron tus ojos que nunca estuvieron abiertos. Jesús vino 3 veces a visitarte y no lo pudiste ver. ¿Pero en qué momento? Mira, ahí está la cena servida. Él nunca vino a comer acá. Mira, este cierre del Festival Navideño Cultural Guadalupe 2011. Vamos a hacer entrega de 2 anchetas para premiar la participación de la comunidad de San Ramón. Bueno, ¿me vas a decir tu nombre? Mónica Lorena Rodríguez Aguirre. Mónica, ¿cuánto te demoras normalmente desde San Ramón hasta aquí, hasta el pueblo? Una hora. ¿Una hora a pie? Sí, señor. ¿Y en carro? No. ¿No te gusta viajar en carro allá hasta acá, no? No, señor. ¿No eres perezosa? Un poquito. Bueno, Mónica, entonces, con mucho cariño y a nombre de todos nuestros patrocinadores, este hermoso premio para que lo rifes, lo compartas como quieran con los niños que participaron en el villancico del burrito sabanero. Y bueno, tu mensaje de Navidad para todos los guadalupeños, ¿cuál es? Que siga siendo esta familia tan unida. Muy bien, un fuerte aplauso para Mónica. Y ahora vamos a entregar otro. Ese está más pesado, Jorge. Sí, bueno, ese sí lo entrega usted. Para un representante de la dramatización. Un representante de la dramatización. Donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¡Ay, Gerionza! ¿Qué haremos con la muchacha que se cree estrato 8? ¡Abriremos con las palmas! Ruana, no sabe, es un costal que nunca ha visto de palma. No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía con que se manea una vaca. No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es un abrojo. Me gusta, pero tengo miedo de fallar en el amor. Me gusta, pero tengo miedo de fallar en el amor. Yo confío, no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud que te hizo confiar. Mi pasado ha sido duro, pero estoy casi seguro que princesa tú lo puedo cambiar. Por la forma en la que sexy me bailas y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sales de mi cabeza ya. Con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sales de mi cabeza ya. Solo eso ha quedado de un banquero que murió. Solo eso.
las dunas botas han quedado abandonadas en la esquina de un salón. Solo eso ha quedado de un vaquero. Entonces, David, el micrófono es todo tuyo. Declama tu poesía y deleítanos con ese gusto poético que tienes. En las noches con estrellas la luna quiere asomar tu carita entre las nubes con sonrisa familiar. Unas veces sale llena, otras quieren alcanzar otro día. La media luna nos invita a suspirar. Esta gorda, esta flaquita, nos sentamos a rogar que nos tire el lucero o lunita de cristal. Ya la tiene frente. A las dos. Y alas de gallina. No, espérenme. Ay, Dios mío. Ya. No, ahora sí va en serio. A la cuenta de uno, dos y tres. Bueno, barras. Agripina. Dani. No se pueden ayudar. Con las solas manos. No se pueden ayudar. Se alcanza. A ver, sigue moviendo la mano. Sigue escarbando. Así como sin apoyarse en la tarima tampoco. La primera que me saque las monedas. La pierna. Hágale. Ay. Listo, ya tenemos. Sáquela. Eso. Bueno, muy bien. Un aplauso para Agripina. Señora Agripinita. Bueno, y su mensaje de Navidad por acá. Mi mensaje de Navidad es que todos sigamos unidos, que sigamos siendo esa comunidad que hemos sido hasta el momento, y que Dios nos bendiga a todos, que todos podamos tener una feliz Navidad y que sigamos teniendo unos animadores tan buenos como Jorge y Alejo y todos los de la emisora. Eso chantar. Y el canal también. Bueno, muchas. Un fuerte aplauso. Conformados por Nini Janet Mejía, Ana Hermelinda Chinchillo, Laura Daniela García, Seida Solano. Y a mi izquierda tenemos la familia Corredor Boyal. Conformados por María Teresa, María Leticia, Luis Carlos, Pedro. Ahí están, Jorge, las dos familias concursantes. Bueno, muy bien. Vamos a desarrollar el siguiente concurso. Como hicimos el primer día de novena.